Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estáis aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, vamos a comenzar primero con las personas que no tienen una relación de pareja. Primero vemos tema economía y trabajo. Bueno, llevas mucho tiempo buscando, buscando, encontrando, queriendo encontrar ese trabajo, ese trabajo. A ver, llevas luchando, luchando mucho, mucho, mucho tiempo, pero no se va a hacer esperar. Vienen nuevas oportunidades de hacer alguna colaboración. Alguien te va a venir a buscar para que colabores en un proyecto puntual que dura un tiempo determinado, unos meses, pero te va a pedir ayuda, te va a pedir consejo, te va a pedir que, bueno, pues que colabores en ese proyecto hasta el lanzamiento de esa actividad o algo que va a durar unos meses. Va a ser exitoso, vas a tener, digamos, una entrada de dinero a través de esa colaboración, ¿eh? Va a ser una colaboración puntual que vas a hacer, ¿eh? Otros estáis siendo muy reconocidos en vuestro puesto de trabajo. Estáis haciendo llegar al equipo y a la gente con la que estáis en colaboración, están llegando a conseguir los objetivos, están consiguiendo las metas, porque hoy se mueve todo por objetivos. Dentro de las empresas, pues hay marcados unos objetivos y a veces son complicados de cumplir, y estos objetivos se están cumpliendo. Por lo tanto, tú vas a ser felicitado, felicitada por esa labor de haber cumplido esos objetivos marcados tiempo atrás. Hay éxito para muchos dentro de vuestro puesto de trabajo. Son momentos de éxito, de celebración con compañeros, con equipo, con superiores, con jefes, ¿eh? Es momento bueno, pues de alegría, de celebrar esos éxitos y por la labor realizada y por el buen trabajo profesional que se está haciendo. Otros vais a estar haciendo actividades nuevas, diferentes, de ocio, ¿eh? Me refiero, os vais a apuntar a hacer ejercicio o hacer algún hobby que os gusta. A lo mejor a algunos es cuestión de que les gusta un instrumento musical. Os vais a apuntar a aprender una nueva disciplina musical. En fin, vais a hacer cosas nuevas, diferentes, ¿eh? Cosas bastante diferentes. Algunos vais a tener bastante actividad física, me refiero a ejercicio, deporte y en fin, que todo eso también de alguna forma es mover la energía, y algunas veces en estos tipos de actividades se hacen contactos, ¿eh? Y a través de los contactos llegan las oportunidades. En casa, viendo televisión, desde luego los contactos no se van a dar y no se van a hacer contactos, lógicamente. Cuando estamos enfrascados viendo televisión o estando ahí a veces en internet, pues los contactos no llegan por esa vía. Pero para las personas que sí que están teniendo una actividad, y no me refiero solo a laboral, sino una actividad comercial, de hablar con gente, de ir a gimnasios, de ir a centros deportivos, hacer deporte, o de hobbies, de apuntarse a un hobby, les gusta pintar y se apunta a una escuela de arte, ¿no? De pintura, ¿no? De bellas artes, pues por ahí van a venir muchos contactos y muchas cosas en el terreno profesional y laboral. Por ahí es por donde entran la mayoría de las veces, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ver, seguimos con las personas que no tienen pareja, vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, deja atrás ya ese dolor, esa pena, esa angustia, esa decepción amorosa que has tenido. Caramba, no la traigas más a pasear al presente. Déjala ya donde ocurrió, en el pasado, y el pasado ya no existe. Sigues teniendo ese dolor en tu corazón por esa traición, por eso que pasó. Pero toma distancia de eso. Empieza a hacer un poquito
de vida social, de salir, de apuntarte, bueno, pues a cosas que te gusten, con las que te disfrutes, apúntate a algún hobby, alguna cosa con las que te haga feliz, ¿eh? Tienes apatía, tienes malestar. Próximamente, no tardando mucho, alguien del pasado va a hacer acto de presencia nuevamente en tu vida, pero tú estás mirando para otro lado. No le vas a prestar atención a lo que esta persona pretende otra vez o quiere otra vez contigo, pero el tiempo da muchas vueltas y nos da todo muchas vueltas y nunca sabemos lo que el destino nos tiene preparado. Nunca podemos decir de este agua no beberé, porque nunca sabemos. Cosas mágicas van a ocurrir y para muchos van a ocurrir con una persona del pasado. Estas cosas mágicas, estos cambios vienen con una persona del pasado, no es con nadie nuevo. No es con nadie nuevo. Se va a crear una magia y va a haber cambios y muchos van a volver a retomar su relación romántico-sentimental. Sí, para muchos, para la gran mayoría no, ¿eh? Para la gran mayoría no, pero para muchos sí. Para muchos sí. Pero porque cada persona, esto es algo general, y cada persona vive una situación totalmente diferente. No podemos ajustarnos a todo el mundo, pero cada persona tiene su vida individual. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que sí que están en una relación. Primero vemos tema economía y trabajo. No te va a faltar, no te falta trabajo, porque eres una persona muy activa, una persona que se mueve mucho, una persona muy dinámica, una persona que no para, una persona que, bueno, tiene sus momentos de ese parón, de querer interiorizar, de crecimiento personal, de un avance espiritual que estás experimentando. Pero por lo general eres una persona muy dinámica y no te falta el trabajo, ¿eh? No te falta. Vas a comenzar en un nuevo trabajo, ¿eh? Vas a dejar un trabajo que ya tienes, vas a terminar con ese trabajo porque vas a empezar otro muchísimo mejor que no, que te va a aportar muchísima felicidad y económicamente unos ingresos mucho más altos que los que estás teniendo hasta ahora, ¿eh? A través de amigos, a través de conocidos, a través de familia, a través de un entorno conocido de personas que están a tu alrededor, te van a llegar noticias, te va a llegar una noticia y para muchos es una noticia de colaboración, una noticia de trabajo, ¿eh? A través de esas personas que estás conocida, los que estáis esperando documentación, una resolución judicial, una resolución de papeles, de documentos, eso viene satisfactoriamente, ¿eh? Eso llega, esa resolución llega satisfactoriamente. Y el trabajo no falta, ¿eh? No falta el trabajo y los ingresos tampoco. Y ahora vamos a ver, seguimos con las personas que sí que tienen una relación, vamos a ver tema sentimental. Para muchos hay una energía aquí de embarazo. Un nuevo miembro llega a este entorno de pareja o de familia. Si tenéis creado una familia, hay un embarazo, llegada de el nacimiento de un niño, una niña. Bueno, esto te va, a algunos os va a dar calentamiento de cabeza porque es algo que no esperabais. Y otros va a ser recibido con muchísima alegría porque es algo que se lleva intentando mucho tiempo y que no se llega a lograr, ¿eh? Cada persona está viviendo esta experiencia de una forma totalmente diferente. Para algunos es un motivo de preocupación y para otros es un motivo de una alegría inmensa. Hay mucho amor, hay bastante amor en esta relación de pareja. Para los que no tenéis una vida en común, que todavía no convivís, hay una convivencia, ¿eh? Se empieza, hay un nuevo, una nueva vida, una nueva en común, en pareja, en común los dos. Hay ese paso, ¿no? Que se va a dar en convivencia, en pareja. Vais a empezar a convivir juntos, en pareja.
Y para muchos, bueno, pues está creando un hogar con el nacimiento de un nuevo miembro que llega a esta nueva relación. Bueno, no nueva relación, pero que sí que llega un nuevo miembro en esta relación de pareja. Bueno, pues esto es todo lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna idea. Al final del vídeo tenéis un enlace para ver una meditación para atraer a la persona amada. Es una meditación muy interesante, muy fuerte, con afirmaciones y con decretos y muy bonita. Hacerla porque vais a ver los cambios tan mágicos que se producen. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.